En este canal te hemos hablado una, dos, tres, cuatro, un montón de veces sobre la normalización del abuso. Pero con todo y evidencias, estadísticas y un montón de pruebas, mucha gente se fuerza a negar de que existe un machismo en la sociedad. Y no vamos a negar que esta ignorancia colectiva es muy conveniente a cierta rama conserva. Le viene a pelo negar todo machismo en la sociedad y en el Estado. Conocen muy bien a su público. Por eso tampoco es raro ver a fachotubers apegados a partidos ultraconservas negando la violencia de género, pero diciendo que sí existe la agenda gay. Esta semana en el país de Perú, país ultraconserva y también país en donde vivo, nos despertamos con algo que sorprende menos pero indigna cada vez más. El hijito del presidente Indecopi hizo un video en TikTok contando de cómo él y su amigo violaron a dos chicas en estado de ebriedad. Para que quede claro, quienes estaban en ese estado eran las chicas, ellos se encontraban serenos. Contexto rápido, Indecopi es un instituto del estado para proteger los derechos del consumidor y la propiedad intelectual, es decir, es una parte muy importante del estado. O sea, si tú eres hijito del presidente de ese instituto, básicamente te va a ir bien, se te van a abrir las puertas del privilegio sin que tú hagas nada, listo. Como siempre, esto también abre las puertas de que el hijito se siente intocable porque tiene un papito en un alto puesto y crea que puede hacer lo que se le dé la gana. Que por cierto, lo llevo llamando hijito, pero el manganzón ya tiene más de 25 años y se sigue escondiendo en las faldas de su padre. En su video de TikTok subió un video contando detalladamente y por 3 minutos y sintiéndose muy orgulloso el desgraciado de cómo él, junto a su amigo, se llevaron a dos chicas ebrias y luego hicieron... ya sabes qué. Intento no decir mucho la palabra porque YouTube no sabe diferenciar cuando se critican estos actos, pero bien que monetiza los canales que lo promueven. La técnica que utilizaron ya la debes haber escuchado y si eres mujer, ya la debes haber intuido. Estos infelices buscaban a chicas ebrias como en discotecas y luego se las llevaban a la casa del hijito del presidente de Indecopi. En su video lo contaba como si fuera a salir a la calle a comprar pan. Literal, lo contaba como lo más normal de la vida. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Él dice que entre los dos abusaron de una y luego su amigo se fue con la otra que estaba inconsciente a hacer lo suyo. ¿Entienden? En el mismo mes, el youtuber El Chocas contó algo muy similar. En un stream dijo que él tiene un amigo que va a las discotecas con el único fin de buscar a mujeres colocadas, aprovechándose de que él está sereno. Yo tengo colegas que no beben y que eran muy a sitio, de ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil ligar. Incluso lo llamó crack, pro, un fuera de serie y que cada uno utilice la técnica que le salga de los cojones. Entonces es mucho más fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupado, ¿sabes? En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Y de puta madre, salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba, siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Es que es todo el río revuelto ganancia de pescadores. De puta madre, cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, tío. Objetivamente hay que estar algo bastante mal de la cabeza para llamar pro a alguien que solamente puede ligar con mujeres colocadas. Sus seguidores no tardaron en defenderlo y llamar exagerada a las feministas. ¿Pero realmente son exageradas? ¿Esas declaraciones no son tan malas como dicen ser? A ver, ya sé que él hizo un video explicando de que no quiso decir muy colocadas, pero también dijo, y cito, es más fácil ligar con una chica colocada y encima tú estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupado, en vez de estar babeando y cayéndote contra la columna. A ver, si dices en vez de estar babeando y cayéndote contra la columna, es porque estás haciendo una comparativa directa de una persona muy colocada. Pero en fin, ya hizo un video explicando, en donde no explicó nada, solo hizo la clásica victimización, pero su comunidad le perdona y defiende. Parte de la cultura. ¿Por qué este mensaje indignó a muchas mujeres? Fácil, por un tema de perspectiva. Para que captes mejor la idea, si eres blanco en Estados Unidos, tu perspectiva de la vida va a ser distinta si eres una persona negra viviendo en Estados Unidos. El racismo y el abuso policial es tan escandaloso que ya resulta hipotenusa no querer negarlo como lo hacen los conservas de Fachotube. Si eres mujer y escuchas a un tipo con muchos suscriptores normalizando y fomentando el aprovecharse de una mujer que no está en sus cinco sentidos para llevársela afuera, va a molestar mucho, pero como dije antes, poco sorprende de esta sociedad. Cada vez se van exponiendo más casos similares y cada vez es más difícil ocultar la realidad. Si estuviste pendiente en el tema del Chocas y no te parecieron impactantes sus declaraciones es porque seguramente no te estabas poniendo en el lugar de la mujer que es llevada. Estabas en el lugar del seguidor, del fan, del puberto que se cree políticamente incorrecto por decir feminazi. Pero para las mujeres, desde su perspectiva, estas declaraciones sí son nefastas porque ellas sí se pueden colocar en la posición de la mujer que es llevada. Y aquí aparece Sebastián Palacín, el hijito del presidente Indecopi, contando de cómo hizo para cometer ese
acto. Lo mismo que antes, no te sorprendas, buscar a chicas colocadas, pero ahora la historia continúa. Ya no desde la perspectiva del amigo de ver cómo se la llevan a la chica. Ahora se cuenta desde la perspectiva del abusador confeso, de cómo continuó tras llevársela. ¿Saben qué es lo peor? Que después de que el video se hiciera viral gracias a las críticas que se hicieron, el tipo revivió a Yao Cabrera. Borró su video, borró su canal, y dijo que todo lo anterior fue un experimento social y que todo lo que dijo salió de su imaginación. Ya no lo funen, por favor. Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado. Lamento se hayan sentido ofendidos y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real. Todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando. Mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos. Todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales. A ver, si fue un experimento social, ¿por qué borrar tu canal? Bueno, lo que sucede es que en sus otros videos y básicamente en todo su canal, se dedica a hacer contenido misógino. Un video habla de cómo su padre, el presidente Indecopi, empezó a salir con su ex y eso le duele, pero no porque la ame o estuviera enamorada de ella, nada que ver. Le duele porque su padre no respetó el código. Otro es un videoclip musical con letras y conductas totalmente misóginas. No sé cuál es el criterio de TikTok, ya que las imágenes del cuerpo de las mujeres son muy explícitas y las cosas que él hace con la ropa interior de ellas también lo es. Y estamos hablando de una app dirigida para todas las edades. Parece que TikTok tolera bien esas conductas porque no le borraron el canal, él solito borró el canal tras las críticas. En otro video alardea del puesto de su padre diciendo que se presenta como el hijo del presidente para ligar con las chicas. Y antes de que Pubertad y lo que surja o cualquier fachotuber salga a defenderlo, gracias a los periodistas de Dilo Fuerte se supo que no fue ningún experimento social ni nada por el estilo. El cobarde que se esconde en la falda de su padre fue expuesto en Dilo Fuerte, quienes tienen el testimonio de una persona que corrobora los hechos. Según el relato de la denunciante, ella junto a su amiga, a la que llamaremos María, conocieron a Sebastián Palacín y a André Giannini el 2 de abril en la discoteca Inn. El día 9 de abril es que María volvería a encontrarse con Palacín en esa discoteca. Ella relata que fue en ese día donde ocurrieron los hechos que Palacín contaría en su TikTok y que luego borraría cobardemente. Dos días después de lo sucedido, María le dice a la denunciante que se había dado cuenta que las relaciones sexuales que tuvo fueron con Palacín, quien sin consultárselo, sin que ella diera consentimiento, fue forzada a tener sexo. Es decir, Palacín abusó de ella. Y esto no queda aquí. Palacín, después de haber abusado de la amiga de la denunciante, invita a la denunciante a salir. La denunciante lo confronta diciendo que sabe todo lo sucedido y el muy descarado dice que está apenado, pero no por el abuso, sino porque la abusada le contó a su amiga lo que había sucedido, ya que según él, estas cosas debieron quedar entre los cuatro y la abusada no debió haber hablado. De verdad, este sujeto es de lo peor y es una muestra de fracaso social. Esta es la familia, el hijo directo del presidente de Indecopi. Y la cosa no acaba. El 25 de abril, después de que se subiera el video, la denunciante volvió a confrontar a Palacín diciéndole: ¿sabes que hacerlo con una chica ebria y dormida que no está en sus cinco sentidos está mal? Esta es la respuesta de Palacín. Sí, pero yo no fui el que hizo eso, pues. Yo me caché a y a su amiga nada porque estaba yo no me he cachado a su amiga. Yo me he cachado a claro, pesaste el culo. Ningún experimento social ni nada. Antes que las cosas se hicieran públicas, el hijito del presidente Indecopi se vanagloriaba de su papi para hacer lo que quisiera. Ahora el papá de Sebastián dice que repudia estos actos, que siente dolor por todo lo acontecido y que su hijo deberá afrontar la ley como mayor de edad. Ah, pero señor Palacín, yo le aviso, esto no es nuevo. Su hijito lleva bastante tiempo subiendo esos videos en su canal de TikTok. ¿Qué? ¿No sabe lo que hace su hijito? Tampoco sabe la gente que mete a su casa. También recordemos que su hijito lo mencionó más de una vez en su canal, pero recién que se hace el escándalo es recién que siente ese dolor. ¡Ah, ya! No, señor, usted crió un hijo perfecto de la sociedad actual. Una sociedad plagada de machismo, plagada de abusos, plagada de violencia de género que hasta hoy muchos conservas niegan, plagada de privilegios y protecciones que le da el tener un padre como usted. A mí me encanta informarme, ¿y sabe qué? La segunda población carcelaria de Perú son los violadores, y esos son los que llegan a ser atrapados, porque cuando tienen mucho dinero como los empleadores de Blizzard, o como el hijito de un padre en un puesto importante, la ley cambia para ellos y quedan libres. No se haga hoy el padre dolido, por favor. Es imposible creer que bajo sus narices, bajo su tutela, bajo su dinero y protección, no supiera nada de su hijito. Ah, pero su hijito sí sabía mucho de usted como para mencionarlo en sus videos, una comunicación un poco rara, ¿no? Hoy se siguen negando muchas frases como violencia de género, género, feminicidio, cultura de la violación y ya ni decir la palabra patriarcado. Mucha gente que lo niega se encuentra en una posición privilegiada social o económicamente. Es más factible ver a una persona blanca negando el racismo como ver a una persona hetero negando la homofobia. Pero estos casos no son aislados, son ininterrumpidos. Vas a encontrar a gente diciéndote que el abuso está mal, junto a un grande y largo pero. Para que veas, en 2019 en Perú la tolerancia social de la violencia hacia la mujer fue de 59%, casi un 60%. ¿Qué es esa tolerancia? Justificaciones para cometer abusos. Como critiqué en este video donde la muy
provida, la muy conservadora, la muy blanca y la muy privilegiada Lupe Batallán justificaba el acoso hacia las mujeres comparándolas con carro y culpándolas por usar short. Esa mentalidad no ha desaparecido, se ha fomentado en los grupos conservas y lo único que causa en la sociedad es aumentar más las desgracias tan solo por creerse políticamente incorrecto. Seamos sinceros, muchos pubertos prefieren ver a un tipejo gritándole a una mujer creyéndose machito por llamarla feminazi. Prefieren eso y no ver las estadísticas como la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, quienes exponen que cada día 36 mujeres en el Perú desaparecen, es decir, 1.5 mujeres desaparecen por cada hora, y la mayoría son menores de edad. Existen canales que normalizan este tipo de conductas y otros que se sienten totalmente libres de fomentarlas. Querer negar a estas alturas que el machismo y su cultura solo existe en Qatar es negar la realidad y ser un tonto útil hacia el abuso sistemático. No malinterpretes lo que diré, esta gente no está enferma, enferma es otra cosa. Llamar enfermo a estos sujetos es excusar sus actos por un tema de salud. Si queremos progresar, debemos empezar a llamar las cosas por su nombre, y lo primero es aceptar la realidad. Esa gente es un producto perfecto de una sociedad que normaliza esos actos. ¿Crees que el hijito del presidente de Indecopi sea condenado? ¿O ves más posible que gracias a sus privilegios sea otro caso que queda archivado? Cuéntamelo en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima.